Miguel Ángel dejó sus esclavos inacabados porque también tuvo que dejar inacabada la gran obra de la que iban a formar parte, el sepulcro del Papa Julio II, muerto en 1513. Para ese sepulcro hizo algunas de sus obras más célebres, como la Victoria o el Moisés. Otros encargos le absorberían y el magnífico monumento funerario que había ideado fue un proyecto inacabado que le acompañaría durante 40 años. Según fuentes de la época, podían representar a las razas sometidas por la fe católica o a las artes prisioneras de la muerte tras el fallecimiento del pontífice. Y según los especialistas en Miguel Ángel, bien podrían ser las almas tratando de desprenderse de la materia, del cuerpo, porque la piedra sin trabajar está también en los esclavos del Louvre, que sí acabó. Los cuatro esclavos de la Galería de la Academia de Florencia, devastados años después, justo antes de pintar el juicio final, aprisionados en el bloque de piedra, ocultos en él, esperando que el escultor les acabe de dar forma, nos hacen comprender por qué Miguel Ángel se sentía ante todo escultor, lo que se refleja tanto en su pintura como en su arquitectura.